Bien, vamos a probar, vamos a hacer este champú, esta perra, con el champú blanqueador para perro blanco. Lo vamos a poner en dos partes. Primero, le vamos a poner el champú blanqueador con hidratación a la parte que queremos que caiga. Y luego, un segundo champú, se lo vamos a poner en la cabeza, que es el champú que hemos utilizado esta mañana con la caniche gigante de textura, con la idea de que le deje el pelo lo más duro posible y más tieso. ¿Ok? Crema de volumen solo en la cabeza. Solo aquí. Listo para bañar, para secar. Bueno, bien. Aquí tenemos lo que queríamos conseguir, que era blanquearle un poco el pelo, que lo tenía sucísimo, de por lo menos un mes sin bañar, darle caída, cuerpo aquí, textura al pelo que hay abajo, darle caída, y aquí el texturizador pues se ve claramente como con la crema de volumen que hemos puesto y el champú de textura, queda completamente levantada la cabeza ya para empezar a trabajar y arreglárselo. Pero tiras para arriba y se queda completamente tieso. Tira, se queda tieso. Si peina, hace el efecto de un caniche. Cuando peina la cabeza, se queda completamente tieso. Ahora ya se puede trabajar. Se levanta y se queda tiesa. Ese es el efecto del champú de textura y la crema. Ya estaría preparada para poder cortar. Aquí igual. Sin necesidad de cardar, no hay que cardar. Y el pelo se puede trabajar solamente con el producto que lo hemos puesto. Y aquí ganamos lo que queríamos. Pelo con caída, que le dé un cuerpo suficiente para que caigan y no se levante. Peina, pasa igual que con el Yorkshire. Peina y cae. Y aquí levanta. Mi chiqui, mi chiqui.